Vamos a hablar de la tortuga laúd, Thermochelys coriacea. La tortuga laúd, Thermochelys coriacea, también conocida como tortuga baulúa, es la tortuga más grande del mundo, habiéndose registrado un ejemplar de 916 kilogramos, pero su peso medio se sitúa entre los 300 y 600 kilos con 2 metros de longitud. La tortuga laúd, la única especie viva del género Thermochelys y de la Thermochelidae, es fácilmente identificable por su caparazón flexible cubierto con piel y carne grasa. En inglés se conoce como leatherback o espalda de cuero. Cuentan con el diseño más dinámico de todas las tortugas marinas gracias a su gran caparazón en forma de lágrima. Fácilmente identificada por las estrechas crestas que recorren longitudinalmente su caparazón y por sus grandes aletas delanteras que pueden llegar a crecer hasta los 2 metros. Su tiempo de vida exacto se desconoce, ya que los machos nunca vuelven y pasan toda su vida en el mar, pero se cree que pueden llegar hasta los 80 años de edad. Estas tortugas pueden estar sumergidas entre 30 y 70 minutos, pero habitualmente salen a la superficie a respirar cada 3 a 8 minutos. De adulto, las tortugas laúd se alimentan principalmente de medusas, un remedio natural extraordinario contra las plagas de estos animales, ya que pueden comer cientos cada día. Una característica excepcional de estas tortugas es que pueden adentrarse en aguas frías e incluso irse hasta los 1000 metros en busca de alimento. Los mares, pero desovan algunas playas de Indonesia y América Central. Las hembras aparean cada 3 o 4 años después de cumplir los 10 de edad y vuelven a las playas donde nacieron para realizar la puesta, que puede contener más de 100 huevos. El nido lo hacen excavando un hoyo y en la arena por encima de la línea pleamar y siempre durante la noche para evitar las altas temperaturas. Incubación dura unos 60 días y ambiente determina el sexo de las crías. Todos los huevos se eclosionan a la vez. Las crías emergen del nido juntas y se arrastran por la noche hasta el agua. Al igual que las tortugas marinas, las tortugas laúd salen de la arena y de sus playas de anidación y se dirigen inmediatamente al mar, enfrentándose a muchos depredadores tras la eclosión, y siendo este el momento más peligroso de sus vidas: cangrejos, fantasmas, lagartos, mapaches, coyotes, jinetas, mangostas y aves costeras son sus principales depredadores en esta etapa. Gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse y por favor comenten en los comentarios qué otro video les gustaría que hiciéramos. Nos vemos a la próxima.